Como cualquier domingo, cientos de salmantinos visitan el rastro que se instala en la Aldehuela para hacer algunas de sus compras. Allí pueden encontrar desde toallas a ropa interior, pasando por camisetas de fútbol, algo de comida, votos. Sí, votos, porque se trataría de un domingo cualquiera de no ser porque estamos en plena campaña electoral. Y eso significa que los partidos políticos aprovechan todas sus oportunidades para conseguir convencer al electorado de que su opción es la mejor. Así, tanto Ciudadanos como el Partido Socialista se han instalado, como si se tratara de dos puestos más, en el rastro de Salamanca para ofrecer su particular género. En este domingo de campaña, los globos, caramelos y papeletas electorales han tenido casi tanto protagonismo como los productos que pueden encontrarse en este espacio cada fin de semana. Al mismo tiempo, el Partido Popular y UPyD han organizado sendos encuentros con los medios de comunicación y Unidos Podemos ha optado por una bicicletada que ha recorrido las calles del centro de la ciudad. El próximo fin de semana la campaña continúa y quién sabe si aprovechando su visita al rastro, los salmantinos podrán volver a casa con el voto bueno, bonito y barato decidido.